Me voy a enfrentar, señoras y señores, a un chino en Age of Empires 3 Definitive Edition. Y tengo una idea bestial para cascarme tremenda partida. Vamos a darnos una pequeña vuelta, vamos a por el primer aldeano y pues quería probar, cambiando una de mis cartas, si podía hacer un all-in de full picas que diese absolutamente igual con cuánto se fuera a defender el contrario, que al final le fuera yo a reventar vilmente con una cantidad enorme de asedio. Imaginaos las picas de la subida, que son 8. Imaginaos luego un envío de 12 picas y luego las alabardas también de la sobrecarga. Espérate que tenemos por aquí 100 de alimentos. Vamos a pillarlo rápido. Luego tenemos 55. Lo dejaremos en 14 aldeanos la subida. ¿Vale? Aquí en este mapa de el Punjab, ¿cómo era? Es de temática india, eso lo sé. Pues, ojito, españoles contra chinos. Se puede dar que aquí el susodicho quiera salir con mongoles al Rus y no sé qué y no sé cuántos. A lo mejor coge y nos intenta él venir a nosotros, pero esto ya veremos su baraja. Es que siempre llevan las unidades de los jinetes mongoles y tal. No he mirado nada, ¿eh? No he mirado su baraja. Vamos a verla a continuación. Vamos a por nuestra baraja de invencible. Vamos a por 3 de tal. Y pues me he quitado el falconete repetible, que puede estar bien, y me he dado en su lugar el año maravilloso. No sé si lo utilizaré o no, o sea, tampoco tengo muy claro ese cambio, pero sí que me he quitado 9. Me he quitado 9 rodeleros y me he metido 12 piqueros, porque me daba cuenta en mis partidas, digo, es que hay alguna cosa que me sale un poco ajustada, necesito un poco más de asedio, ¿no? Y pues nada, vamos a por ello. Cómodamente. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a seguir con esta cuestión. Ahí está. Y si eso, ya me meto capitalismo y vamos a por lanceros o cualquier cosa. Vamos a ver qué hay por el otro lado. Damos un poco de vuelta. Espero que él no se haya hecho ningún tesoro de 100 de alimento, la verdad. Pero bueno, mira. Ya de momento voy a pensar que voy bastante bien con el tema. Vamos a dejar que esto suba sin más. Vamos a por una carreta de destacamento y 200 monedas. Da igual si es para defender o para atacar, nos va a venir de perlas. Vale. Vale, ahí estamos. Pasamos en el 232. Ojo, ¿eh? Increíble. Vale, pues mira, vamos a por esto. 70 de madera. Me parece muy bien también. Podríamos darnos la vuelta hasta pillar los diferentes jacks de la parte de arriba. Pero si me voy por la parte de abajo, además él se va al lado contrario, este tesoro me lo debería de poder pillar sin problemas. Vamos a por más madera, ahora mismo en transición. Me saco mejorillas varias. Y de momento, mira, esto por aquí. Es que últimamente en mis partidas de competitivo con España lo que hago es sacarme en transición el mercado y hasta madera para la iglesia, si la quiero, ¿no? Madre mía, chaval. Qué trabajo en tesoros con 7 de salud de margen. Flipante. Flipante. Nada, vamos a darnos un poco de vuelta. Puede que él ya se haya pillado los búfalos o lo que sea, pero ya vamos a quedarnos aquí. Vamos a ver, un poco más de monedas, un poco más de madera estaría fetén, pero espérate un momento, venimos por aquí. Me voy a herdear esto, y de hecho deberíamos de herdear un poco más. Tendríamos que ver por dónde coño está el resto de la caza. Parte de atrás y parte de arriba. Creo que se ha pillado los animales. Ahí, mira, mira, se ha venido por aquí. Yo creo que se ha pillado los animales. Porque hay algo de ganado por la zona y demás. Y tiene pinta de que se lo ha gumiado todo el cabrón. Vale, pues mira. Vamos a por todavía segunda mejorita. Y vamos a por el destacamento. Lo dejamos por aquí. En principio, creo que si vamos, sí, vamos a por un poco más de este asunto. Esto ya lo dejamos por este lado. Venga, madera para rato. Sí que va a haber. Y nada, recojamos esto y lo que pasa es que hemos pasado tan puto rápido que, claro, notamos la falta de un envío de monedas. Vamos a pillar todavía más recurso de madera. Y vamos a irnos a por segundo puesto comercial. Bueno, ¿qué segundo puesto comercial si no tengo ni el primero? Soy imbécil. Joder, se me ha olvidado por completo. He ido a por la mejora del otro y no he ido a por... Madre mía, chaval. Me he olvidado un puesto comercial así, de golpe. Venga, va, venga, tío. Joder, madre mía. Vamos a irnos a por la mejora de la madera. Aquí la he
La he cagado un poco, yo diría, pero... Fuck. A ver, ¿quién queda? ¿Quién queda? Ah, no, el carro. Venga. No pasa nada, no pasa nada. Venga, tú por aquí. ¿Qué tal el chino? Trae todas sus unidades para tocar los huevos en segunda. Vamos a plantar esto por aquí porque no me fío ni de mi sombra. Bien de respeto a los chinos, que son una de las facciones más competitivas del juego en los últimos tiempos. Vamos a darle tiempo, vamos a darle margen. Aquí ya tenemos para recoger. Vamos a meternos esta gente por aquí y tú por aquí, una iglesia. Iglesia es que es innegociable, no me voy a esperar a luego. Voy a sacarme lo suficiente como para meterme más experiencia ahí. Vale, ahí estaría. Venga, tú recógeme esto. Alimento nos va a hacer falta, ¿eh? Vamos a por algún aldeano más. Voy a sacarme más aldeanos en transición que lo que normalmente es normal para mí. Pero porque veo que el tiempo que nos hemos acelerado en pasar en primera, esos 30 segundos o 20 o 10 segundos, los vamos a tener que pagar en esta edad. Porque no hemos ido lo suficientemente rápido con la construcción de un puesto comercial. Y nos ha faltado un envío ahí crítico. De puntos estamos ahí. No sé, si veo que me dejan subir con 8 de picas, yo les meto ahí 8 de picas. Subo con picas a full y ya está. Me envío 12 de picas y tal. Si puedo hacerles el rollo linero y tal, mira. Aunque tenga que ir desde esta punta del mapa, yo me lo cocino, ¿eh? Yo me lo cocino sin ningún problema. Venga, por aquí a por madera, señores. Si hace falta, la compramos. Venga, recógeme esto. Riquísimamente ahí. Dos recogiendo. Que esto no es poca madera. Lo bueno dentro de lo malo es que ya intentando despertar nos hemos plantado puesto comercial y nos hemos plantado también la iglesia al mismo tiempo prácticamente. Mira, aquí te puedes meter lo que quieras, se ha puesto de defensivo y tal, que llevas el bloqueo este de mierda. ¿Qué es esto? Maravilla. Vale, este está subiendo a tercera ahora mismo. Vamos a intentar huir en línea recta, a ver si me da. Yo creo que sí podríamos llegar a sorprenderle. Siempre y cuando saquemos un extra de experiencia. Yo no sé, a ver si... ¿Y si me casco un segundo puesto comercial, tío? ¿Me da la madera? Sí, si la compramos, me da. Si la compramos, me da. Vamos a utilizar las horas, iba a decir. Los oros del capitalismo. Y nos lo cascamos, venga. O sea, con doble puesto comercial esto tiene potencia ahí de fondo, ¿eh? También es una opción. Con el oro que nos sobra comprar 200 de madera y ya tenemos para un segundo puesto comercial. Esto, vamos. Ya podemos notarlo, macho. Ya podemos notarlo. Venga, ahí tenemos las picas. Me está llegando el tema. Vamos a por todavía alguna casa más. Y así eso, nos vamos a por tremenda caza. Dejamos a un par a lo otro si queremos, pero... Pero bien, venga. A por el tema, va. Por aquí. Es que con 8 de picas, más las alabardas, más lo que me pueda mandar después, lo que pasa es que el tío ya está en tercera. O sea, podría esperarle aquí a lo que sea que me quiera hacer. Imaginaos que me viene con arcabuceros y demás. Y entonces me cuelo por la espalda con toda la mierda. A ver, cuidado con el jerdeo, hijos de puta. Demasiadas picas llevo aquí ahora mismo, pero en fin. Vamos a llevarnos 5 de lanceros. No voy a hacer sobrecarga de picas de momento. Vamos a llevar las picas cómodamente y luego desde aquí vamos a sacar más. Bien de alimento porque vamos a por los brigadiers a continuación. Los lanceros deben de llegar rápido y darme todo lo que necesito de antiinfantería porque si ha llegado a tercera, lo normal es que en tercera se saque uno de estos. ¿Por qué lo estoy viendo? Lo normal es que se saque un montón de arcabuceros. Tenemos que esperar. De momento me acercaré sigilosamente. Me quedo por aquí, por ejemplo. Ahí está. Me llegan rápidamente, me llegan rápido. Bien, pues espérate un momento. De hecho, voy a comprar más de esto y vamos a irnos ya
con los otros. Yo creo que vamos a llegar con los refuerzos de los brigadieres justo después, y aquí con estos ya entramos, justo ahora. Justo ahora, rapidito, señores. Hombre, mira, premio, aldeanos. ¡Ah! ¿A dónde quieres ir con esos aldeanos? Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Maravilla. No, hombre, no. Estos aldeanos te sobran, ¿verdad? Sin problema. Vamos a por el centro urbano. Vamos a por el centro urbano, que te veo con muchas ganas de utilizarlo. Vamos a disponer de todavía más de esto. Vamos a llegar desde un poquito lejos, pero bien. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Tiene aquí una unidad, eso es, de lanzallamas. La reventamos, genial. Lo siguiente, dos cañones. Dos cañones, clarísimamente. Ya llegamos con esto, vamos a meterle tiros. Vale, ya está. Brigadiers, en vuestro sitio. El tío se estaba construyendo mucho. Este ejército de asedio me viene súper bien, ¿no? O sea, ahora mismo... Mira, 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 mira. Bonus de contrainfantería. Vamos a preparar lo que podría ser la llegada de más caballería a continuación. El tío se está intentando como zafar. Nada. Voy a seguir atacando aquí. El corselete que me haga el trabajo y que la caballería se encargue de los arcabuceros. Vamos a quemarle todo y llegamos con, además, 12 épicas. 12 épicas estaría extraordinario. Mira, 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 mira. Ahora por los aldeanos. Verás tú qué fiesta. Verás tú qué fiesta. Realmente ha sido una jugada muy equilibrada. O sea, no he abusado tampoco en el asedio. Ahora que veo que tengo la ventaja, voy a llevarme más las picas, pero que anteriormente no estaban en mi baraja. ¿Vale? Venga, aldeanos fuera. Yo creo que aquí ya el tío la ha palmado. Le he bajado 5.000 puntos. Ahora vamos a por esto. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ojo, ojo, ojo! Mira, vamos a por combate cuerpo a cuerpo contra todo esto. Mira, mira, mira. Vamos a por ello. Venga, ahí está. Genial. Pues en verdad es que me están sobrando los recursos. Vamos a por monedas y vamos a traernos todavía más lanceros a la zona. Vamos a asegurar. No quiero tonterías. Ya se ha rendido. GG, GG, ojo, Uf, y eso que me ha salido un poco desordenado esto, Pero claro, es que lo hemos compensado luego con segundo puesto comercial. O sea, ha llegado un poquito más tarde, pero quizás un poco más fuerte. Y además es que me he puesto a trabajar con más aldeanos porque normalmente hago, antes de subir a tercera, dos aldeanos. No sé si he hecho cuatro al final en lugar de eso, porque íbamos un poco más lentos esperando al envío de 700 de monedas. Con lo cual, economía nos ha sobrado para sacarnos el alimento rápidamente después. Y es cierto que he mandado primero las alabardas, pero luego he mandado los brigadiers justo después. Han venido casi juntos, ¿no? Ojo, que yo no sé si de aquí podemos extraer incluso un mejor build order. No ha estado mal, no ha estado mal. Pero es eso, este pavo venía a por... ¿Qué es esto? ¿Una maravilla? ¿Pasa a segunda? ¿Pasa...? El tío ha pasado a cuarta, tío. Es que le he pillado en mitad de un FI. Como quizás no he ido. Es que no sé cuándo le he venido con las tropas. Vamos a ver, resumen de partida. Militares, cronología. Vamos a ver, en tercera. Claro, yo he pasado un poco después que él. Entonces eso le ha dado como la seguridad de decir, bueno, he pasado rápido a tercera, entonces me voy yo, digamos, a cuarta. Fijaos, como yo he pasado antes a segunda, por los dos tesoros de alimento, por haber subido con 14 aldeanos, luego, como me faltaba algún envío para pasar rápidamente a tercera, pues hemos pasado más lento a tercera. Me faltaba, ya digo, ese envío, 700 de monedas para hacerlo bien. Pero luego, claro, en su lugar me he metido dos aldeanos más, en lugar de dos, cuatro. Y claro, la llegada a tercera ha sido más tardía, pero ya le he enviado todo lo de la iglesia de golpe y se ha muerto. Se ha muerto. Nos vemos pronto con más.